Espero que todos estén regocijando ahora. I know it's been difficult to get here. Yo sé que es difícil de estar aquí. But God made a way when we're here today. Amen. Pero Dios hizo posible esto. So while you're standing with me, y así como está de pie junto conmigo, please open your Bibles to the book of Philippians. Si usted abre su Biblia en el libro de Filipenses, chapter 4, verse 13. Capítulo 4, verso 13. This is a very popular scripture. Amen. Es una escritura muy común, popular. And something that God has been revealing to me recently. Pero es algo que Dios ha revelado recientemente a mí. Is to have joy through our struggles, our trials and tribulations. Es de tener gozo incluso a través de las tribulaciones y las pruebas. Not just having joy when life was easy or went my way. No solamente tener gozo cuando todas las cosas van bien o como queremos. But to have joy when life was hard. Pero tener gozo cuando las cosas son dificultosas. Philippians 4:13 says, Filipenses 4:13 dice, I can do all things through Christ which strengthens me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And before we go into the word of God, let's go into a quick prayer. Pero antes de seguir en la palabra de Dios, vamos a entrar en una oración. Amen. Please pray for me. Y por favor, oren por mí. That the Holy Spirit may direct my word. Que sea el Espíritu Santo el que dirija mis palabras. Let's all go into prayer. Todos oremos. Padre de la gloria, venimos delante de su presencia en esta hora. Te alabamos, te glorificamos y bendecimos su sangre y hermoso y queremos, Señor, que se pueda ver una forma maravillosa, que se pueda tocar cada mente, cada corazón, cada uno de los que estamos aquí reunidos. Queremos recibir de usted, Señor, queremos que abra nuestra mente, nuestro corazón. Queremos ser edificados y edificados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos en esta hora, Padre de la gloria. ¿Puede tomar asiento? Amén. So what is joy? ¿Qué es gozo? I'm sure when we try to describe it, cuando lo queremos describir, we might say it's a happy feeling. Tal vez podemos decir es algo cuando se siente bonito. But I like to challenge that. Pero yo quiero retar ese sentido. Because joy isn't just a feeling. Porque el gozo no solamente es un sentimiento. Our emotions and feelings change throughout the day. Nuestras emociones y sentimientos cambian durante el día. I can wake up cranky in the morning. Yo puedo levantarme en la mañana no muy amigable. Be happy. Y de estar contenta. Change to being sad. O de repente estar triste. Then feel tired when the night comes. Y ya cuando llega la noche estoy cansada. If we base our joy on circumstances, si basamos nuestro gozo en las circunstancias, which also change a lot, que las cuales también cambian, we will surely lose our joy. Entonces vamos a perder nuestro gozo. If we base our joy on feelings and circumstances that change, pero si basamos el gozo solamente en los sentimientos y circunstancias las cuales cambian todo el tiempo, or things that can be taken away, o en las cosas que se nos pueden quitar, then so can our joy be taken away. Entonces hay que decir que nuestro gozo se puede quitar. But the joy Paul was talking about in the book of Philippians, pero el gozo en el cual habla Pablo en la carta a los Filipenses, is that joy comes from the Father. Es que el gozo viene del Padre. Joy based on Christ. El gozo basado en Jesucristo. The one thing that doesn't change and is everlasting. Lo que no cambia y nunca cambia. John chapter 15. Y es para siempre. John chapter 15. Juan capítulo 15, verse 11, versículo 11, says, these things that I have spoken unto you, that my joy might remain in you. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 11. And that your joy might be full. Dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Only through Christ can we truly have joy. Solo a través de Cristo realmente podemos experimentar el gozo. We can take, for example, the life of Job. Podemos tomar, por ejemplo, el ejemplo de la vida de Job. He lost everything. Él perdió todo. Money. Dinero. His wife. La esposa. His kids. Sus hijos. Even his health. Hasta su salud. He was someone that was blessed by God. Era una persona que había sido bendecida por Dios. But still faced suffering.
Pero ahora tenía que confrontar las consecuencias del sufrimiento. It begs the question that many people ask. Si esa es la pregunta que muchas veces preguntamos. Why do bad things happen to good people? ¿Por qué las cosas malas le suceden a las cosas buenas? Even his friends challenged Job's faith. Incluso los amigos de Job retaron la fe de Job. And questioned him. Porque lo cuestionaron. But he still remained steadfast in his faith. Pero él se mantuvo firme en su fe. Because his joy came from God. Porque su gozo venía de parte de Dios. The one thing that doesn't change. Y que nunca cambia. The one thing that can't be taken away from. Lo que nunca se nos puede quitar. Matthew chapter 19. Mateo capítulo 19. Verse 26. Versículo 26. Mateo 19, 26. And it says, but Jesus beheld them and said unto them, y mirándolos Jesús les dijo, with men this is impossible. Para con los hombres imposible es esto. But with God all things are possible. Mas para con Dios todo es posible. With God, con Dios, all things are possible. Todo es posible. It doesn't say some things. No dice algunas cosas. It says all things. Sino dice todas las cosas. Everything is possible with God. Todo es posible con Dios. Whatever situation we go through. A cualquier situación que pasemos. God is with us. Dios está con nosotros. And he will strengthen us. Y él nos fortalecerá. Amén. How many people have heard recently? ¿Cuántos han escuchado recientemente? That God will not give you more than you can bear. Que Dios no te dará más de lo que puedas tú llevar. That's not in the Bible. Eso en realidad no está en la Biblia. God will give you more than you can bear. Dios te va a dar más de lo que tú puedes llevar. He will give you so much. Te va a dar tanto. That you cry out to him. Que tú vas a clamarle a él por empezar. Sometimes God has to break us down. Porque a veces Dios tiene que quebrantarnos. In order to build us up. Para que podamos ser reconstruidos de nuevo. The Bible says. La Biblia dice. That his strength. Que sus fuerzas. Is made perfect. Son perfectas. In our weakness. En nuestra debilidad. It's not made perfect in our strength. No es perfecta en nuestra fuerza. But rather the Bible says it's made perfect in our weakness. Sino más bien es perfecta en nuestras flaquezas. When we are weak. Cuando somos débiles. Then we are strong. Es cuando somos fuertes. Revelation chapter 21. Apocalipsis capítulo 21. Verse 7. Versículo 7. He that overcometh all things. El que venciere. And I will be his God. O será todas las cosas y yo seré su Dios. And he shall be my son. Y él será mi hijo. But God is so good. Dios es tan bueno. That we don't have to overcome all things alone. Que no tenemos que sobrellevar todas las cosas nosotros solos. In fact, it's impossible to overcome everything alone. Es más, es imposible que nosotros solos podamos sobrepasar las cosas. To overcome every trial. Para pasar cada tribulación. We have a promise that God is with us. Tenemos la promesa de que Dios está con nosotros. The Bible says that he will be with us wherever we go. La Biblia dice que será con nosotros donde quiera que vayamos. And that he will strengthen us. Y que nos fortalecerá. How precious is it, brothers and sisters? Qué precioso es esto, hermanos y hermanas. That the God made this world. Que el Dios que hizo este mundo. Take time to carefully form us. Tenga cuidado de formarnos. The Bible says he knows the number of hairs on our head. La Biblia dice que incluso sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. We created from the dirt. Somos creados del polvo de la tierra. Defy the everlasting God. ¿Verdad? Dice, para el Dios todo eterno. And yet he still chose to suffer on the cross. Y él aún decidió morir en la cruz por nosotros. I don't think we fully comprehend this, brothers. Creo que también no comprendemos eso en su totalidad. The Bible says, pero la Biblia dice, Jesus sweated blood as he prayed to the Father. Que Jesús dice sudó sangre. Because he knew the pain he'd have to go through. Porque él sabía, dice, el sufrimiento que pasaría por nosotros. At this moment, en este momento, we can clearly see the humanity in Jesus.
Podemos ver la humanidad en Jesús. To sweat blood. Del sudar sangre. That he was in extreme emotional pain. Quiere decir que él estaba en un estado profundo emocionalmente con dolor. And physical stress. ¿Verdad? Y en un estrés físico. And yet he still chose to die on the cross. Mas aún así, él se ofreció morir en la cruz por nosotros. For people who did not deserve. Por la gente que realmente no merecía. He chose to die for the ungodly. Él decidió morir por aquel pecador. For the people who, the same people who chose to nail him to the cross. La, por la misma gente que clavaba, que lo clavaran en la cruz. The Bible tells us. La Biblia nos dice. He was whipped. Que él fue azotado. Spat on. Que él fue escupido. Bruised. Que él fue golpeado. But for us. Por nosotros. To die for the very people. Morir por la gente. That didn't deserve. Que no merecía. And yet this is the greatest act. Mas aún este es el acto más grande. Of unconditional love. De un amor incondicional. And he wants a relationship with us. Y él quiere todavía una relación con nosotros. Amen. Amen. James chapter 1. En Santiago capítulo 1. Verses 2 to 4. Del verso del 2 al 4. Says. Dice. My brethren. Hermanos míos, count it all joy when ye fall into diverse temptations. Tener por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. But let have patience have a perfect work. Mas tenga la paciencia perfecta su obra. That ye may be perfect. An entire wanting nothing. Para que seáis perfectos y cabales sin falta en alguna cosa. The Bible says it. La Biblia lo dice. That when we go through trials and tribulations. Que cuando vamos por tribulaciones y pruebas. To be joyful. Que estemos gozosos. For there is a reason for it. Porque hay una razón. That our circumstances. Que nuestras circunstancias. Increase our faith. Incremente nuestra fe. It's not only, the Bible also says. La Biblia también dice. That the faith the size of a mustard seed. Que si tenemos fe como un grano de mostaza. Can move mountains. Podremos mover las montañas. With a small amount of faith. Con una pequeña cantidad de fe. God can do such great things. Dios puede hacer grandes cosas. And when we go through trials and tribulations. Y cuando pasamos por las tribulaciones y las pruebas. Let us not complain. No nos quejemos. Or, not do anything. No hagamos algo. But rather let us rejoice. Sino regocijemos. Give praise to God. Debe alabanza a Dios. Well, we know God. Porque sabemos que Dios. Does not wish to harm us. Él no quiere lastimarnos. But rather he has a plan for us. Pero él tiene un plan para nosotros. To prosper us. Para prosperarnos. To glorify his name. Glorificarse nosotros. I was reading the book of Philippians. Yo cuando leía el libro de Filipenses. And when I was studying it. Y mientras lo estudiaba. I found that Paul wrote the book of Philippians in prison. Me di cuenta o aprendí que Pablo escribió la carta a los Filipenses cuando Pablo estaba en prisión. The Bible says in Philippians 4:13. La Biblia dice en Filipenses 4:13. And this is such a famous verse. El cual hace este un verso muy famoso. But do we really understand this verse? Pero en realidad lo entendemos. I can do all things. Todo lo puedo. Through Christ which strengthens me. En Cristo que me fortalece. But when we read the whole book. Pero cuando leemos todo el libro. This verse is really talking about having joy through suffering. En realidad el verso habla de tener gozo a través del sufrimiento. Amen. The book of Philippians. Porque la carta a los Filipenses. Paul is saying Christ is his contentment. Él dice que Cristo es su contentamiento. Not his circumstances. No las circunstancias. Paul was saying. Pablo decía. I will be content with the Lord. Yo estoy contento con el Señor. Whether I'm in abundance or need. En abundancia o en necesidad. Whether I'm well fed or hungry. Si tenga hambre o no tenga hambre. Whether I am in prison. Si esté en prisión. Or free. O esté libre. I can suffer. Puedo sufrir. But I can do all things through Christ. Mas aún puedo hacer todas las cosas en Cristo. Which gives me the strength. La cual me da las fuerzas. Amen. Amen. Because Christ. Porque Cristo. Was his contentment. Era su contentamiento. And when you realize.
Y cuando se da cuenta que ve Pablo, que Pablo, ¿verdad? Cuando pasaba frío, he was hungry, y él tenía hambre, and isolated in a small Roman prison, ¿verdad? Porque estaba ahí, encarcelado en Roma, while writing the most encouraging book, aún así escribió la carta que más anima of the Bible. En toda la vida. You understand that even if we are in the ugly situation. Quiere decir que aún en la peor situación que nos encontremos. Or the worst environment. O el ambiente más malo que estemos. Or facing the biggest hardship. O estamos confrontando la dificultad más grande. Or when we feel there's no way out. Cuando sentimos que no hay escapatoria. Jesus will always be able to sustain us. Cristo nos podrá sostener. And I can share many verses, y puedo compartir mucho más versos como este. Of God saying He is with us. Porque si Dios dijo que Él está con nosotros. Of encouraging verses. Estos versos nos deben de animar. There are so many stories in the Bible. Hay tantas historias en la Biblia. Of God proving Himself. Donde Dios, ¿verdad? Comprueba. Of turning such a poor situation. Que convierte esa situación deteriorable. And using it in such a beautiful way. Y ahora la usa para una cosa tan hermosa. We can look at the story of Joseph. Puede usted ver la historia de José. He was sold as a slave. Vendido como esclavo. And at the end, he was the second in command. Y al final es el segundo del faraón. That's how God can use us. Así como Dios puede usarlos. Use such poor situations. Usar una situación miserable. With our understanding, it's the worst terrible thing. En nuestro entender, tal vez lo peor que usted está pasando. But God can do such a great thing. Pero aún Dios hará grandes cosas. Amen. Aleluya. And I'd like to share the verse Isaiah. En Isaías. Chapter 43. Capítulo 43. Verses 1 to 3. Isaías 43, verso del 1 al 3. And it says. Y dice. But now, this is what the Lord says. Hay ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Jacob, he who formed you, Israel. O Jacob, el formador tuyo, o Israel. Do not fear, for I have redeemed you. No temas, formador tuyo, o Israel. I have summoned you by name. Dice, no temas, dice, porque yo te redimí y te puse nombre. You are mine. Mío eres tú. Aleluya. When you pass through the waters, cuando pasares por las aguas, I will be with you. Yo seré contigo. And when you pass through the rivers, y cuando pases por los ríos, they will not sweep over you. No te anegarán. When you walk through the fire, cuando pasares por el fuego, you will not be burned. No te quemarás. The flames will not set you ablaze. Ni la llama arderá en ti. For I am the Lord your God. Porque yo, Jehová, Dios tuyo. The Holy One of Israel. El Santo de Israel. Your Savior. Soy tu Salvador. What does this mean? ¿Qué quiere decir esto? I love this verse. A mí me fascinan estos versos. They're one of my favorite verses. Es uno de mis versos favoritos. I love to read them when I feel discouraged. Me gusta leerlos cuando me siento desanimada. Because the meaning. Porque su significado. Is to ask God for things that you think are impossible. Es porque a veces creemos que le pedimos a Dios por lo imposible. Because with God. Mas, pero con Dios. Nothing is impossible. Nada es imposible. Amen. Amen. Dios. If we look throughout the Bible. Si vemos a través de toda la Biblia. We know that nothing with God is impossible. Podemos ver que con Dios nada es imposible. Ask him to defeat the giants in your life. Recuerde, pídale al Señor derrotar al gigante que está en contra de tu vida. And David will testify that he's a giant. Y David te va a testificar que sí es posible. Ask him to divide the sea and bury your enemies. Dile al Señor, Señor, abre la mar y dice, y entierra a mis enemigos. And Moses will testify that God splits the sea. Y Moisés te va a testificar que Dios lo hizo posible. Ask him to send fire from heaven. Pídele a Dios que manda fuego del cielo. And Elijah will testify that God sends fire from heaven. Y Elías te va a testificar que Dios lo hizo posible. Yes, amen. Ask him to walk through the fire. Pídele al Señor, déjame, permíteme caminar a través de este fuego. To be with you in the fiery furnace. Para estar contigo en este horno de fuego. And be the fourth man in fire. Pero sé cuarto hombre conmigo. And ask the three men
Hebrew men to testify. Y ahora pregúntale a los tres hebreos. And they will tell you God will be with you. Y te van a testificar que Dios lo hizo posible. Even in the fire. Aún en el fuego. God says, I will walk through the fire with you. La Biblia dice que él caminará contigo en el fuego. And the fire will not burn you. Y el fuego no te quemará. I will walk with you through the water. Voy a caminar contigo sobre las aguas. And the water will not drown you. Y el agua no te va a hundir. Brothers and sisters, ask him. Hermanos y hermanas, pidámosle. Ask God in faith. Pidámosle al Señor en fe. Because God can move mountains. Porque Dios puede mover las montañas. If God be for us. Si Dios con nosotros, who can be against us? ¿Quién puede estar contra nosotros? And I'm learning. Y estoy aprendiendo. That if I don't fill my mind with the Bible, with prayer, with worship. Que si no lleno mi mente y mi corazón de alabanza y de adoración y oración. I fill it with worry, anxiety, and temptation. Entonces la voy a llenar con preocupaciones, con hojas. That will leave you with songs. Pero quiero dejarlos con el libro de Salmos. 116. El Salmo 116. Verse 17. En el versículo 17. In the 7th. Salmo 116, versículo 17. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Te ofreceré sacrificio de alabanza. And will call upon the name of the Lord. E invocaré el nombre de Jehová. It is not always easy. No siempre es fácil. To have joy when we're suffering. De tener el gozo cuando sufrimos. It is not always easy to give thanksgiving. No siempre es fácil incluso dar gracias. And praise the Lord. Y alabar al Señor. Aleluya. But this verse says. Pero en este verso nos dice. I will give thanksgiving. Dice, te voy a ofrecer agradecimiento. Even though right now it feels like a sacrifice. Aunque ahorita estoy sintiendo como que estoy sacrificando. And God will call upon your name. Pero Dios dice llamará tu nombre. Yes, it is a sacrifice sometimes. Sí, a veces es un sacrificio. To praise the Lord. Para adorar al Señor. But when we do. Pero cuando lo hacemos. Our praise will lift us up. Nuestra alabanza debe de levantarnos. And encourage us. Y animarnos. And will allow God y permitirle a Dios to use our testimony que use nuestros testimonios to glorify his name. Para glorificar su nombre. I know my preach wasn't long. Sé que mi predicación no fue muy extensa. But this is something that God's been revealing to me. Pero esto es algo que el Señor ha revelado a mí. Because I know me. Porque yo me conozco. And sometimes when things don't go my way. Y cuando las cosas no salen como yo quiero. And immediately, God, you left me. ¿Verdad? Lo primero que decimos, Señor, me abandonaste. You don't love me anymore. Ya no me amas, Señor. You don't care for me anymore. O ya no tienes cuidado de mí. Where are you? ¿Dónde estás? But then as I see, as time goes on. Pero conforme pasa el tiempo. That God was able to use this situation. Dios usó esa situación. To teach me something. Para enseñarme algo. Or simply because his no. O a veces cuando, incluso cuando él dice no. Meant it was a redirection to something even greater. En realidad es una redirecta para redirigirnos a una dirección que es mejor que tiene para nosotros. And the title of my message was. Y el título de mi mensaje was have joy through suffering. Es el gozo a través del sufrimiento. And I hope as we leave today. Y espero que conforme nos vayamos esta noche. So remember as we go through suffering. Y estés atravesando lo que usted esté pasando. And the Bible says. La Biblia dice. You know, the Bible never promises an easy life. ¿Sabe qué? La Biblia no promete una salida fácil. Rather. Mas sin embargo. He says we will face hardship. Dice que vamos a pasar dificultades. We will face suffering. Vamos a pasar sufrimientos. And we will be persecuted. Y seremos perseguidos. So one thing that we are promised. Pero lo que sí la Biblia promete. Is that God will never leave us. Que Dios no nos va a abandonar. And he will stand by us. Y estará con nosotros. And strengthen us. Y nos fortalecerá. I can do all things. Diga todo lo puedo. Through Christ. En Cristo. Which strengthens me. Que me fortalece. God bless us. Dios les bendiga. Amen.